de hoy vamos a repasar entonces lo que hemos visto hasta ahora de SPSS y vamos a partir entonces utilizando una base de datos que ya habíamos visto anteriormente. Esa base de datos es la base de datos Mundo que viene con el SPSS. Yo acá lo tengo por acá guardado. Matemática. Es aquí está. Voy a abrir la base de datos Mundo y entonces acá estamos con una base de datos real de países de distintos países en el mundo. Ya tenemos en total 109 países. Si me voy a la última fila, habíamos dicho que cada columna en el SPSS representa una variable y cada fila representa un registro, un individuo de la muestra. El SPSS también trabaja con celdas, a diferencia del Excel. En el SPSS yo no ingreso funciones o fórmulas, ¿ya? Tiene solamente el SPSS dos pestañas, vista de datos y vista de variables. Y en vista de variables, como su nombre lo indica, se pueden ver las variables que ya vienen diseñadas en la base de datos que creó el investigador, o puedo crear nuevas variables. Como por ejemplo, acá podría ingresar una nueva variable, ¿cierto? Por ejemplo, sistema educacional. El nombre de la variable debe ser un nombre corto, ¿cierto? No debe tener espacios entre medio. Y cuando yo creo el nombre, inmediatamente en tipo me pregunta si es numérico o de otro tipo. Aquí pincho ese botón y puedo decirle, por ejemplo, que este es de tipo cadena. ¿Ya? Hacer tipo de cadena, acá yo tengo que indicarle cuántas letras va a tener. Pudo haberlo asignado en el paso anterior. ¿Ya? No lleva decimales. Cadena se refiere a string, a palabras. ¿Ya? Y el campo o la columna etiqueta me permite dar más información respecto a la variable. Por ejemplo, esta variable es el sistema educacional. Educacional. Exacto. Justamente, la etiqueta te permite escribirlo completo, dar más información de la variable. Sandra. La base de datos Mundo la teníamos en el Google Drive. Hay que descargar la base de datos ejemplos, ejemplo, y después hay que descomprimirla. No se puede trabajar comprimida la base de datos, eso es importante, ¿eh? ¿Bien? Comentaba yo que la ventaja de colocar más información en la etiqueta es que al dar un nombre muy corto, por ejemplo, acá estamos viendo la variable Fertilit, que no sabemos de qué se trata con ese nombre, sin embargo, después la etiqueta se dice que es el número promedio de hijos. ¿Ya? Nosotros tenemos la opción entonces en etiqueta de dar más información de la variable y después viene una columna que se llama valores. La idea es que uno puede asignarle valores a la variable de forma tal que el digitador pueda ingresar no directamente la palabra, sino a través de números, o que pueda estar restringido a asignar solamente esos valores. Volvamos a la vista de datos, y acá podemos ver que hay un botón arriba, ¿cierto? Que se llama etiqueta de valor, que si yo lo pincho, desaparecen. Tal como ven ustedes acá en región, aparece los datos de la variable en palabras o aparecen en números.
Justamente estos son los números que fueron asignados a cada uno, a cada una de las regiones. En el caso del 1 se refiere a la OCDE, al 5 a Oriente Medio, Asia, etc. ¿Ya? Entonces, si yo me voy a vista de variables, acá podría asignarle ciertos valores a la variable sistema educacional. Ahí basta con pinchar el botón que tiene los tres puntos y le digo que el valor 1 es para el sistema municipal. Estoy pensando en el sistema educacional chileno, ¿cierto? 2, sistema subvencionado. Y 3, sistema particular. Que no tengan problema en hacerme preguntas porque yo puedo después editar el video. ¿Ya? Si me parece, no me parece oportuno lo que estamos hablando, después se corta ese pedacito, no hay ningún problema. Y después le ponen aceptar. Y de esa forma, entonces, cuando nos vamos a vista de datos, esa última variable que acabo de crear, que se llama sistema educacional, ¿cierto? Si tú pinchas acá, haces doble clic, entonces directamente puedes ingresar subvencionado. Y si te fijas, el digitador no tiene que estar ingresando la palabra completa porque ya está predefinida. Y por otro lado, si se va a números, puede ingresar directamente los números, si ya se los aprendió, cuenta el 1 era municipal, el 2 subvencionado, el particular. ¿Ya? Entonces, no tiene, es mucho más rápido el ingreso de la información. ¿Ya? Esa es la gracia de asignarle un valor a la variable. Y en la penúltima columna que tiene la vista de variables, está la opción en esta herramienta, el SPSS, de informar si la variable con la que estás trabajando es una variable nominal u ordinal. En este caso, sistema educacional es una variable nominal u ordinal. Perfecto, porque tiene una jerarquía, entonces acá tú la cambias a ordinal. ¿Ya? Y vuelvo a vista de datos. Recordar entonces que habíamos estado conversando acerca de que existen dos tipos de variables y es necesario tenerlas claras para todos los tipos de análisis de datos, que son las variables cualitativas y las cuantitativas. Y dentro de las cualitativas están las nominales y las ordinales. Las cualitativas, recordar también que con los datos que están en el interior de este tipo de variables no se pueden hacer operaciones aritméticas. Y en el caso de las ordinales tienen un orden jerárquico, ¿ya? Y las cuantitativas hay de tipo discreta y de tipo continua. Con estas variables se pueden hacer operaciones aritméticas y en el caso de las discretas son solamente valores enteros. O sea, se representan los valores con números naturales. Y en el caso de la variable continua con números reales continuos, ¿ya? La importancia que tiene el entender el tipo de variable es que tiene relación con los tipos de análisis que yo puedo hacer, ¿ya? Con los tipos de estadígrafos que les puedo pedir y con los tipos de gráficos. Por ejemplo, la tabla de frecuencia se puede realizar con los cuatro tipos de variables. Pero en el caso de la variable nominal, la tabla de frecuencia no lleva la última columna que presenta el SPSS, que es la frecuencia acumulada. ¿Ya? Repito, la variable cualitativa no lleva frecuencia acumulada. Por otro lado, el conocer que es una variable ordinal me permite también tener claro que yo no puedo presentar un gráfico de torta, un gráfico circular, ya que esta variable no tiene, o sea, este tipo de gráfico no muestra el orden de los datos, ¿ya? Y por otro lado, no puedo yo a una variable cualitativa sacarle los estadísticos o estadígrafos. O sea, no puedo sacarle la media, mediana, moda sí, desviación estándar, varianza, simetría, kurtosis. Todo eso está apuntando a las variables cuantitativas. Se le puede sacar las variables cuantitativas.
Habiendo dicho esto y dándonos cuenta que esta base de datos que tenemos acá y que estamos trabajando trae distintos países, es decir, cada fila es un registro de un país, la columna población es la cantidad de números de habitantes que existen en este país, esta variable hay que multiplicarla por 1.000 para mostrar los millones de habitantes que tienes. Tienes religión, ¿cierto? Tienes alfabetismo en tanto por ciento. Recordar que toda esa descripción de lo que hace la variable está en la pestaña Vista de variables. Entonces acá me dice, por ejemplo, que la población es la población por 1.000, urbana, ¿cierto? Es la cantidad de habitantes en ciudades en tanto por ciento, esperanza de vida femenina, ¿cierto? Alfabetismo, el alfabetismo en tanto por ciento, etc. Ahora vamos a pasar entonces a ver las herramientas que te permiten hacer un análisis estadístico descriptivo de una o más de estas variables. Si nos vamos a la ventana Analizar, que es donde están las principales herramientas con las que cuenta el SPSS, se encuentran que la primera opción es frecuencia. Es decir, acá es posible obtener la tabla de frecuencia. Tú debes pasar la variable a la cual le quieres analizar la tabla de frecuencia al lado derecho. Por ejemplo, vamos a determinar la tabla de frecuencia de religión. La muevo hacia la derecha y ya por defecto viene seleccionada la opción mostrar tablas de frecuencia que está acá abajo. Si se dan cuenta, ahí, ¿ya? Y aprovechamos inmediatamente de ver si se le puede sacar alguno estadístico. Y como yo mencionaba anteriormente, esta es la importancia de saber qué tipo de variable es. Al ser una variable religión cualitativa nominal, yo no puedo sacar ni la media, ni la mediana, ni la suma, pero sí puedo obtener la moda, ¿ya? Y no puedo sacar nada más, ni los cuartiles, ni los percentiles, ni los estadígrafos de dispersión ni de distribución, solamente la moda. Le digo continuar. Y también puedo pedirle a esta variable un gráfico y el gráfico de barra es un gráfico adecuado para todas las variables, excepto para la continua, donde hemos dicho que es necesario que sea un gráfico, un histograma. Le digo continuar, le digo aceptar y el SPSS entonces genera automáticamente la tabla de frecuencia. Ya acá me muestra la cantidad de países que profesan esa educación. Uno puede en la columna porcentaje inmediatamente saber qué porcentaje de la población mundial profesan la religión católica. Más bien, lo que no te lo está dando el número de habitantes, sino en cantidad de países. Es decir, el 37,6% de los países profesan mayoritariamente la religión católica y sigue la religión musulmana. ¿Ya? Y como mencionábamos anteriormente, esta columna, porcentaje acumulado, no debe ir debido a que es una variable cualitativa nominal. Entonces, ¿cómo se elimina? Haces doble clic encima de la tabla, ¿cierto? Te la puedes borrar y después marcas esa columna y presionas el botón suprimir y se va. ¿Ya? Eso es importante, ¿cierto? Porque si no estaría mal. Y acá abajo tenemos el gráfico que le solicitamos. También gráficamente se puede observar que la religión católica es la más frecuente y la sigue la musulmana y después la protestante. ¿Ya? Ya. Importante entonces es notar que
al irnos a la opción analizar estadísticos descriptivos frecuencia, yo puedo analizar varios estadísticos o varias tablas de frecuencia al mismo tiempo, pero siempre que tengan, que sean del mismo tipo la variable. Es decir, puedo pasar región económica a la derecha, las dos son cualitativas, y por lo tanto podría pedirle los mismos estadígrafos. El problema estaría si yo, por ejemplo, paso población para allá. Atención en lo que estoy diciendo, porque si le digo estadísticos a esta variable, a población, entonces le va a pedir la media, mediana, moda, desviación estándar, tal, todo eso también se lo estoy pidiendo a religión y a región. Y te lo va a dar. El SPS te lo va a dar. Lo voy a probar. Voy a dejar religión puesta ahí. Le voy a decir aceptar. Y ahí lo tienes. Me está diciendo que la media, la mediana, la moda, ¿cierto? De religión, aunque no te las dio, ¿cierto? Después te generó la tabla de frecuencia. Y bueno, ahí hay otro problema que vamos a comentar enseguida, cómo resolver el problema de una variable que es continua. Fíjate, la tabla de frecuencia no está cumpliendo con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la estadística descriptiva? Resumir. Y acá no está resumiendo la variable población. Esa tabla de frecuencia no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque es una variable continua. Y nosotros también le pedimos el gráfico de barra, que tampoco corresponde. Entonces, la forma de generar una tabla de frecuencia de una variable continua y el gráfico, recuerden que el gráfico era un histograma, y en la tabla de frecuencia se trabaja por rangos. Entonces, tenemos que generar rangos y vamos a aprender inmediatamente cómo se hace intervalos. Intervalos. Antes de pasar a esa opción, ¿cierto? Voy a abrir otra base de datos, que es la base de datos empleados. Empleados, acá está. ¿Ya? Acá tenemos una base de datos de 474 empleados de una empresa. Tenemos el número identificador del empleado, el sexo, fecha de nacimiento. Acá, si nos vamos a vista de variables, vamos a tener más información de las variables que estamos viendo. Tenemos el nivel educativo, la categoría laboral, salario, salario inicial, meses desde el contrato, experiencia previa, clasificación étnica, ¿ya? Y salario actual. Si volvemos a vista de datos, nos damos cuenta entonces que estos valores nuevamente podemos cambiarlos entre etiquetas y valores numéricos, ¿ya? Esto permite trabajar más rápido con la información. En esta base tenemos la suerte de tener una variable que es educación, que tiene menos de 15 categorías. Esto me permite explicar entonces que las variables cualitativas, nominales, ordinales y cuantitativas discretas con menos de 15 categorías es posible realizar la tabla de frecuencia de una manera rápida. Por ejemplo, me voy a analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, y acá entonces yo puedo escoger nivel educativo, aceptar, y fíjense esta variable que es cuantitativa y es discreta y que tiene menos de 15 categorías, tiene exactamente 10 categoría, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es fácil de resumirla. ¿Ya? Con más de 15 categorías ya empieza a dispersarse mucho la información, entonces los estadísticos
las personas que se mueven en estadística te dicen que no es recomendable. ¿Ya? Principalmente cuando haces un gráfico. Entonces, si volvemos a hacer esto y ahora pedimos el gráfico, ese gráfico también se va a ver ordenado. Pero si hacemos eso, ahora con la variable salario actual, ¿ya? Como aquí tenemos una variable cuantitativa discreta y una continua, podemos pedirles la media, la mediana, la moda, podemos pedir los cuartiles, deviación estándar, rango mínimo, máximo, asimetría, kurtosis. No, a ver, estos estadígrafos, tenemos estadígrafos de tendencia central, que son los que me dan información de cómo se comporta la variable en el centro, ¿cierto? La media es el promedio, la mediana es el valor que se ubica justo en el centro cuando ordenamos de menor a mayor, y la moda es lo que más se repite, ¿ya? Es lo que tú pudieras necesitar en algún tipo de análisis, ¿ya? Los cuartiles son los tres datos que dejan bajo él un cuarto de la información, el 25% de la información. El primer cuartil deja bajo él el 25%, el segundo cuartil el 50% de los datos y el tercer cuartil el 75% de los datos. Entonces, si tú pides los cuartiles de las edades de una muestra, tú vas a saber el dato justo bajo el cual está el 25% de los individuos. ¿Ya? Y los de dispersión te permiten algo que yo comentaba la vez pasada, en conjunto con los de tendencia central, tener más claridad acerca de la información que estoy analizando. El ejemplo que yo daba de que al observar a un país como Estados Unidos, donde te dicen el ingreso per cápita del país es uno de los más altos, ¿ya? No basta con quedarse con ese dato. Porque además tenemos que eso no es lógico, siendo un país que tiene una pobreza muy extrema entre muchos individuos, no es posible que todos tengan ese ingreso per cápita. Y eso se debe a que uno debe observar también los estadígrafos de dispersión, como la desviación estándar, la varianza, ¿cierto? La moda, también podría indicarme sobre los datos reales que estamos observando. Y la simetría y la kurtosis son estadígrafos que me muestran la forma de la variable. La simetría me indica qué tan simétrica es la punta de la curva que se forma en la curva normal de la variable, y la kurtosis si es muy puntiaguda o muy aplanada esa curva. Al darle continuar, voy a aprovechar de pedir los gráficos. Acá, fíjate, voy a pedir los gráficos de barra. Y le voy a decir continuar, aceptar. Y vamos a tener entonces todos los estadígrafos del nivel educativo, del salario actual, una buena tabla de frecuencia del nivel educativo, pero salario actual nuevamente tenemos una tabla de frecuencia que no corresponde porque no está resumiendo los datos. Eso se debe a que debe ser por intervalos. Y fíjate, tenemos un buen gráfico de barra de nivel educativo, pero no así de salario. Ese gráfico no te sirve. Esto podrías haberlo hecho de otra forma. Podrías haber pedido ese gráfico, por lo menos se podría haber hecho bien si tuvieras pedido el gráfico, histograma y la curva normal. Al decirle aceptar, ¿cierto? La tabla de frecuencia está incorrecta. El histograma, también los histogramas, pero hay un detalle, que el histograma del nivel educativo no era un histograma lo que correspondía, sino era un gráfico de barra. ¿Ya? Bueno, todo esto es lo que es posible hacer con SPSS, pero ahora tenemos que aclarar el problema de cómo crear una tabla de frecuencia de una variable continua. En SPSS todo es rápido, mágico,
incluso a esto. ¿Tiene su grado de dificultad lo que vamos a hacer ahora? Ya. Espero después sacar un video solamente de esta parte. Exacto. Entonces me voy a analizar. No, transformar. Sí. Vamos a trabajar con salario para ver cómo se crea una tabla de frecuencia de una variable continua. Nos vamos a transformar, nos vamos a agrupación visual y elegimos entonces salario actual. Lo muevo a la derecha y le digo continuar. Este tiene su grado de complicación, como yo les explicaba. Después le digo continuar. Y me aparece este histograma en pantalla donde me dice que el mínimo valor es 15.750 y el máximo 135.000. ¿Ya? Yo acá tengo que irme a crear puntos de corte. Abajo hay un botón y aquí yo voy a tener que colocar la posición del primer punto, que es 15.750, y el número de puntos de corte, recuerden que habíamos dicho que tenían que ser 10, no, no habíamos dicho que tenían que ser 10, que no podían pasar de 15 categorías. Esas 15 categorías se refieren a los más, a los puntos de corte que yo podría utilizar máximo, pero se recomienda que sean 10. ¿Ya? Lo importante es que cuando yo coloco los 10, automáticamente me da la posición del último punto de corte y ese último punto de corte debiera sobrepasar el máximo que es 135, entonces lo voy a dejar en 11. Ahí. 15.750. En este caso, en mi computador, está la coma como el factor de 1000. Sí, depende del computador. Lo voy a terminar el ejemplo y les explico con más detalle. Ya le digo aplicar, y acá se encuentran ustedes que se activa un botón que se llama crear etiquetas. Le digo crear etiquetas y automáticamente queda las etiquetas de los intervalos. Esto era horrible hacerlo a mano. ¿Ya? Acá me faltó haber inventado el nombre de esta variable, salario agrupada. ¿Ya? Este es el nombre de la nueva variable donde van a quedar los intervalos. Le voy a decir aceptar. Me va a decir que va a crear una nueva variable y le digo aceptar. Y automáticamente entonces creo acá, fíjate, la última columna, quedaron ahora los intervalos automáticamente creados. De esta forma yo ahora sí puedo ir a analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, y ahora analizo mi última variable, que dijimos que era salario. ¿Dónde es que está? Que no lo veo. Ahí está. Salario actual agrupado, lo paso hacia la derecha, le digo que me muestre las tablas de frecuencia, los estadísticos no los necesito acá, ¿cierto? Los saco todos. Y le puedo pedir entonces un gráfico de barra y le digo aceptar. Y ahí quedó entonces ahora la tabla de frecuencia que sí. Recuerda que el salario actual era una variable continua, donde se estaba viendo muy mal, no estaba cumpliendo el objetivo de resumir, y ahora, sin embargo, si yo tengo una forma de estudiar rápidamente entre qué rangos está el salario actual de los empleados de esta empresa, 209 empleados ganan entre 15.751 y 27.675, ¿cierto? Y acá ustedes tienen también un gráfico de barras, pero importante,
¿Por qué no lo dejé como histograma? Porque al tener los intervalos abajo, es posible hacerlo de esta forma. Ya vimos cómo se podía agrupar la variable salario. Recordar entonces que la variable salario era una variable continua y por lo tanto toda variable continua es necesario agruparla, generar intervalos para poder sacar su tabla de frecuencia. No es posible hacerla de otra forma. Y por otro lado, cuando la variable es discreta y como nosotros acordamos, tiene más de 15 categorías, también entonces la vamos a agrupar, vamos a hacerla con intervalos. Por ejemplo, la variable experiencia previa, que es la cantidad de meses que un empleado tiene de experiencia antes de entrar a esta empresa, nosotros podemos ver analizando, ¿cierto?, la frecuencia, cuántas categorías tiene. Acá le digo aceptar y nos damos cuenta que no es posible generar una tabla de frecuencia que resuma la información y por lo tanto es necesario agrupar. Ya, estamos entonces analizando experiencia previa. Decía yo que la tabla de frecuencia es muy grande, por lo tanto es necesario generar una tabla de frecuencia agrupada por intervalo, y para eso entonces SPSS tiene la herramienta en transformar de agrupación visual. Yo acá elijo entonces experiencia previa, le digo continuar y aparece este histograma, ¿cierto? Y en esta ventana yo debiera crear una nueva variable que es la que va a aparecer después en SPSS agrupada. Debo crear los puntos de corte, partiendo del cero en este caso. Número total de puntos de corte, puedo probar si con 10 sobrepaso al máximo. No lo sobrepasé, le voy a decir 11, ahí sí. Y le digo aplicar. Y por último le digo crear etiquetas. Acá están todas las etiquetas de la variable que me va a permitir entonces generar su tabla de frecuencia. Le digo aceptar, me dice las especificaciones de agrupación, crearán una variable, le digo aceptar y entonces aquí está mi nueva variable agrupada. Esto es lo que me va a permitir entonces ahora generar la tabla de frecuencia de esta variable. Experiencia previa, ¿bien? Y ahí está, que de otra forma no era posible crearla. Bueno, con esta herramienta de poder crear tablas de frecuencia de variables continuas, terminamos con lo que le llamamos estadística descriptiva. ¿Ya? Ahora vamos a ver en otro video lo que es una ecuación de regresión. Vamos a ver también la R de Pearson, que es correlación entre dos variables, y vamos a ver chi cuadrado a continuación.